Buenas, buenas. Bueno, bienvenido España, bienvenido Argentina. Buenas tardes para España, buenos días para Argentina. Hoy vamos a tener una nueva experiencia de visita a nuestro país. Visitamos entonces la Patagonia, ahora nos vamos a ir hacia el norte, hacia las cataratas del Iguazú. Desde Buenos Aires vamos a tomar un avión y vamos a volar 1 hora 40. También podemos llegar de todos los aeropuertos de los más grandes de Brasil, y desde Argentina también tenemos conexión desde Salta y desde Córdoba. Bueno, hoy estamos con el mate, que es la insignia de la Argentina, y donde viene lo que va dentro del mate es la yerba. Vamos a poner un poquito de mate, vamos a compartir. Se chupa de esta manera. Y vamos a la tierra de Misiones, donde se produce el mate. Vamos a una tierra con mucha agua, con mucha vegetación, muy verde, mucha humedad, muy cálida. Misiones, porque llegaron los misioneros jesuitas allá por el año 1600, sembrando pueblos, cultura, en encuentro, en libertad con los guaraníes, que eran las comunidades aborígenes. Bueno, los invito nuevamente a descubrir, a hacer este viaje hacia la naturaleza, a descubrir el interior de nuestra patria. Bueno, gracias a los que se van conectando, ahí ya lo estamos viendo. Vamos a ir entonces hacia Nacional Iguazú, al norte de nuestro país. ¡Hola, Patricia! ¿Cómo andás? ¡Hola, hola! ¡Qué placer! ¡Qué alegría verlos! Acá estamos bajando el auto y estamos ingresando, ni más ni menos, con nuestra guía preferida, que estás? Es Miriam Itatí, que nos va a acompañar en este hermoso recorrido que vamos a hacer por la Garganta del Diablo, por la selva misionera. No, a ver, y sobre Patricia, vivir las estás? Experiencias que día a día las tenemos acá con nuestros clientes y con nosotros mismos. ¿Se imaginan en el paraíso donde vivimos nosotros? Es una alegría enorme. Un placer, un abrazo a todos desde las cataratas del Iguazú. ¡No te puedo creer! ¡Estás en Iguazú! ¡Hola, público! ¿Cómo hiciste? ¿Cómo pudiste entrar? ¡Ah, estás en el Hotel Meliá! ¡Qué fantástico! ¡Buenísimo! ¡Hola, Patri! Sí, sí. ¡No! ¡Mirá lo que es esa vista! ¡Wow! La Garganta del Diablo allá detrás tuyo. La Garganta. Hola, Itatí, ¿cómo andás, Itatí? Hola, Carlos. Hola. ¿Qué se cuenta? Por qué alegría verte. Acá. Bueno, dos flores en el medio de la selva. Así es. Vengan con nosotros, que tenemos un día espléndido, 28 grados de temperatura, pleno calor en el invierno, porque ustedes saben que estamos en un clima subtropical sin estación seca. Entonces, para nosotros, permanentemente, esto es un paraíso. ¡Qué alegría! Recién tuvimos, Carlos, la oportunidad de ver unos tucanes pasar y posarse. Aquí estamos justamente en el patio del Hotel Meliá. La Garganta del Diablo nos acompaña al fondo. El volumen de agua en las cataratas hoy está normal, y es un río que su tendencia es que se muestren así. Así que en general, cuando nos visitan, pueden disfrutar de esta maravilla, como ahora lo están viendo ustedes a través del online. ¡Qué bueno! Bueno, así que, ¿cómo hiciste? ¿Estás en el Hotel Meliá? Ahora te escucho bien, teníamos problemas de sonido. Patri, ¿cómo hiciste para estar ahí? ¡Impresionante! Creí que ibas a estar en tu oficina y tenés las cataratas de Iguazú. O sea, bueno, No es una postal, estás en vivo y en directo. Aparte, bueno, me viene bárbaro lo que comentaste del clima, ¿no? Que en la Argentina siempre creen que en julio y agosto, ya lo repetí en todos los vivos anteriores, creen que estamos en la Antártida. Miren el día que está haciendo. O sea, fantástico, hasta nos podemos meter en la piscina. Patri, mostrame esa piscina nueva que tiene el hotel. Es una piscina excelente, realmente una sinfín, maravilloso, que uno desde ahí ve directamente la Garganta del Diablo. Es un paisaje único, maravilloso, pero lo más importante de todo esto, que somos los únicos en este momento que estamos acá
con permiso de Parques Nacionales y del Hotel Meliá, o sea, para de la Paz Tour, es una exclusiva, porque como se imaginarán, no hay nadie en el parque en este momento, excepto los sábados y domingos que se abre para los residentes. Así que estamos en exclusiva para ustedes en este momento tan especial. Fíjense lo que es la biodiversidad. Parece que estamos en primavera. Ahora Itatí les va a hablar un poco sobre los circuitos que están habilitados, pero sobre todo, lo más importante, el caudal de agua que estamos teniendo, que es el máximo caudal que tiene las cataratas, están más maravillosas que nunca. Así que Itatí, te voy a hacer saber la palabra. Muy bien, sí. La verdad es que las cataratas se muestran con su caudal pleno. Itatí, primero que empieces, te tengo que interrumpir, Itatí, disculpa. Hoy es tu día, hoy es la hoy Virgen día, de Nuestra Señora de Itatí, patrona de toda la zona de Misiones, de Corrientes, así que te quería felicitar, abrazar acá en la distancia en tu día. Sí, un día especial para los correntinos y para mí que soy Itatí. Buenísimo. Para allá que estamos con eso, cuéntame rápidamente cómo fue la aparición de Nuestra Señora de Itatí. ¿Cómo fue la aparición de la Virgen de Itatí? Ah, la Virgen de Itatí fue una aparición casual que se hizo en el norte de Corrientes y la Virgen decidió quedarse ahí, es una zona de piedras calizas, por eso es que Itatí significa o piedra en punto o piedra blanca. Según dicen los lugareños, los correntinos, la Virgen quedó atrapada, la carreta no se quería mover, tuvieron muchísimos altercados para poder sacar la carreta con la Virgen que se estaba trasladando a otro lado y consideraron que la Virgen quería quedarse allí, así que la Virgen quedó finalmente en ese lugar y hoy es muy venerada por todos los lugareños, por mi madre y por eso, bueno, me llamo así, Itatí. Gracias, Itatí, por compartirnos esta experiencia. Gracias por compartirnos, ya que era tu día, así que me pareció oportuno. Bueno, vamos ahora a la selva que nos estabas empezando a comentar. Sí, la selva. Bueno, en realidad lo que tiene Iguazú es este matiz de colores. Verde por todos lados, las cataratas que se muestran espléndidas porque están bien blancas. Cuando no llueve, las cataratas tienden a estar así bien blancas. Y cuando llueve, tienden a estar rojizas con el color de nuestra tierra. Así que siempre están bellas. Y es lindo poder tener esa fantasía de ver con qué color nos van a sorprender el día en que los visitantes llegan a nuestro destino. Pero en general es un lugar para poder verlos, para poder estar, para poder disfrutar, para oler, para vivir, para sentir, para fantasear de que uno puede llegar a ver en cualquier momento algo lindo, interesante. Les decía recién que pasaron unos tucanes, pues las mariposas con el calor revolotean permanentemente, los coatíes, es parte de la fauna local que se dejan ver a diario, nuestros pasajeros pueden disfrutar de los coatíes siempre durante los paseos y los guías que vamos recreando todo para que el pasajero no solo conozca y vea, sino se cargue de linda información. Bien, las mariposas son enormes, de colores brillantes. ¿Cuál es la...? Sí. ¿Por qué se da esa característica, no? Me acuerdo que nosotros de niños, ¿no? Íbamos corriendo por el parque buscando mariposas y poniendo un frasquito, ¿no? Ahora nos matarían la realidad, porque el mundo ha cambiado. No, el frasquito ¿Cómo no. es que se dan esas mariposas, pero tan impresionantes? Pero te quiero comentar, Carlos, el proceso de las mariposas. Acá cuidamos muchísimo las orugas, porque todo el mundo le dice gusano. No, las orugas son el futuro de la mariposa, es la transformación. Después se hace una crisálida, se cuelga y se convierte en mariposa. Tenemos un mariposario, que ustedes lo pueden ver, con todas las variedades autóctonas de Misiones, que los 365 días del año se producen y se devuelven al medio ambiente para que Iguazú tenga siempre esa alegría que es la biodiversidad. Es increíble, increíble cómo se dan en este lugar. Pero sobre todo tenemos una que es maravillosa, que es la azul, o la lechucita también, que es tan grande, tan enorme, tan bella, que da una sensación de decir qué aire más puro, porque ustedes saben que donde están las mariposas quiere decir que el pH del medio ambiente es buenísimo, es fantástico, y eso es lo que ofrece Iguazú. Iguazú es un lugar increíblemente cuidado, tanto la ciudad como su gente. Ahora cuando hablaba Itatí, estaba hablando de Itatí,
es una palabra en guaraní. Acá viven los guaraníes, en este lugar. Acá antiguamente, Iguazú es una palabra también guaraní que quiere decir Iguazú, aguas grandes. Entonces, estamos en un lugar maravilloso, único, que además nunca se cambió de origen. El origen siguen siendo los guaraníes, si bien han venido personas de otros lados, se hizo un crisol de razas, digamos que se mantiene la cultura autóctona y el medio ambiente fantásticamente maravilloso e intacto. Bien, ya que hablamos, Patri, ya que hablábamos de la naturaleza, cuéntame de esa flor fantástica que sé que amás y que disfrutás mucho cultivarlas. Ah, bueno, las orquídeas. Tenemos ahí en imagen unas orquídeas, no sé si las podés ver, unas orquídeas de... Cuento un secretito, ¿no? Sí. Yo soy un asesino serial de orquídeas. Cada vez que nos viene a visitar Patri, me trae una orquídea, generalmente van para Victoria, para mi esposa, y a mí me gustan las fotos, pero te tengo que confesar, soy un asesino, no sé, me encanta, las pongo ahí, le saco fotos, pero... bueno, contanos un poco de esta obra de arte, de maravilla de la creación, que son las orquídeas. Bueno, Misiones, Iguazú particularmente, por estar dentro de la selva altoparanaense, tiene una biodiversidad única que hace que esta estación húmeda permanente, como hay mucha agua en el destino, hace que las orquídeas crezcan todo el año. En este momento hay orquídeas. Los 365 días del año hay orquídeas igual que mariposas. Entonces, imaginan lo que es la alegría para nosotros. ¿Qué mejor presente cuando viene un amigo? Porque además están, si quieren llevársela a Europa, nosotros le podemos ofrecer acá unas orquídeas que vienen en tubo y si tienen un clima como el nuestro, lo pueden perfectamente cultivar. Tenemos una biodiversidad de orquídeas increíble y para eso también tenemos nuestro orquidiario, igual que el mariposario en el centro, que siempre lo llevamos a nuestros amigos, pasajeros, clientes, para que lo visiten, porque así pueden disfrutar y ver realmente la phalaenopsis, la cateia, toda la variedad enorme que tenemos, el oxidium, y también con esa particularidad que donde hay orquídeas hay muchísimos picaflores. El picaflor para nosotros tenemos 10 tipos de variedades autóctonos de acá y uno se maravilla porque parece saetas pasando al lado de uno, es que es increíble. Pero también hay otra planta que acompaña a la orquídea que es la bromelia. La bromelia es algo maravilloso que también es parte de la selva altoparanaense. Patri, me pasó como anécdota que... cuando vemos una orquídea acá en las pampas, es casi milagroso, ¿no? Porque no se ven muchos picaflores, ¿no? Y cuando estuve ahí en donde se producen las orquídeas, ahí en tu tierra, que hago fuerza con lo que acabas de decir, cuando vengan a visitarnos, no dejen de ir a visitar esas mariposas que están en libertad y las orquídeas, porque la verdad que uno se lleva una experiencia maravillosa. Pero quería comentar que... hay tantos picaflores que uno le parece increíble, como parece que estuviese dentro de una jaula, ¿no? Porque vienen en forma natural. Y Tati, contanos de ese secreto que tiene el parque Iguazú, que es el Sendero Macuco. Ah, sí, es un lugar muy, muy bonito, muy agreste. Tenemos los circuitos tradicionales para ver las cataratas, que son con pasarelas, y tenemos el sendero Macuco, que es parte de nuestra visita obligada al parque, que es un senderito más agreste. Quizás no todas las personas realizan ese circuito, el sendero Macuco, pero siempre invitamos a que aquel aventurero que tenga ganas de explorar y sentir que puede visitar algo diferente en nuestro parque, como en general no puede uno largarse a hacer un circuito por sí solo, por su cuenta, el Sendero Macuco permite a estos exploradores poder vivir esa experiencia. Sí, es un lugar muy, muy bonito donde pueden vivenciar esto de las orquídeas naturales, los picaflores. Es un lugar incluso oscuro donde la selva baja y hay una temperatura diferente. Sí, es un lugar bello para sentirse parte de la selva subtropical. Me tocó por oportunidad cuando estuve haciendo el sendero que me apareció un mono caí, que lo tenemos ahí en imágenes. Sí, ¿Es algo natural
o fue de casualidad que tuvo una suerte impresionante? No, es parte del paisaje. De hecho, hay un grupo de monos, que aquellos biólogos que están permanentemente con nosotros aquí interactuando con ellos, tomando datos relevantes para hacer estudios de investigación, le han puesto el nombre a esos monitos que están en la zona del Sendero Macuco, la colonia o el grupo del Macuco. Así que aquella persona que se aventura a hacer el Macuco seguro se va a encontrar algún integrante de este grupo Macuco de monos caí. Sí, son fáciles de ver y muy lindos. Bien, contanos ahí nomás desde la piscina que estamos viendo que podemos hacer esa experiencia increíble que es meternos en el agua a toda velocidad. Ah, la excursión de la gran aventura. Sí, esa es la navegación que ofrece el parque, sin duda una de las experiencias más importantes que permite las cataratas, esa aproximación única, el poder ducharse en los altos. Es una navegación muy segura que se hacen en unas embarcaciones que nosotros llamamos semirrígidos, donde el pasajero con su pertinente chaleco hace una incursión en las cataratas y se sienten por unos minutos parte del paisaje. Para mí es como el cierre ideal del paseo, que cuando nos visiten, los invito a que lo hagan. No hay que dejar de meterse ahí en esa aventura. Parece, da la sensación que uno se mete abajo de la catarata, ¿no? Sí, sin duda, es un marco de seguridad que lo puede hacer todas las personas que tengan movilidad, una buena movilidad, y es solo sensación que estás abajo de la catarata, ¿no? Aunque te mojas todo en el bautismo. Es el bautismo, yo creo que es esa experiencia, ese vínculo que crea el pasajero y las cataratas. Es, cada uno lo vive de una manera única, porque ahí se mezclan adrenalinas, experiencia. Y Tati, estoy emocionado viéndote con la bruma que se está poniendo detrás tuyo en la garganta del diablo. Los colegas que nos están viendo desde España me preguntan, ¿pero se ve de verdad de la habitación la garganta del diablo? Sí, y yo le digo que sí, pero muchos no me creen, ¿no? Porque viste que muchas veces se plantean fantasías, ¿no? Te quería preguntar antes de pasar al tema del hotel, que ya lo vamos a desarrollar en el segundo bloque, algo personal. ¿Qué se siente ser misionero? Y vos como guía, ¿perdés tu capacidad de asombro al ir todos los días con nuestros grupos y nuestros pasajeros al parque? En realidad no, y es una pregunta que siempre me hacen. Para mí es mi oficina, agradezco a Dios poder estar acá, poder trabajar de esto, poder mostrar, poder hablar, poder explicar, pero no, mi capacidad de asombro la mantengo, por suerte, y la disfruto a diario. Creo que es una bendición poder vivir en este lugar, poder trabajar de esto y poder mostrar al mundo, a todos los que nos visitan, este lugar increíble, bello, bello. Fantástico. Patricia, pásame con Patricia. Patri, ahí estás. Como anfitriona de nuestros grupos y de nuestros pasajeros, ¿no? Contame los detalles por el cual en las encuestas de calidad la gente viene tan satisfecho, ¿no? ¿Qué es lo que tu métier, tu característica por la cual genera esta humanidad, esta empatía? Sí, Carlos, la verdad que tu pregunta es fundamental. Para nosotros, primero, lo que hacemos en forma de equipo contigo es la pasión que tenemos por hacer las cosas bien. Estamos en este trabajo, que para nosotros no es un trabajo, porque qué fantástico ir a un lugar a pasarla bien. Con mucha responsabilidad, enseñándole a cada cliente que llega lo importante que es para nosotros y para nuestra comunidad que esté en nuestro lugar. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas personas y el medio ambiente dependen de ella. La enseñanza que se llevan de acá, como somos certificados a nivel mundial, como Rainforest Alliance, ahora NEPCOM, y somos parte también de todos los puntos que pone las Naciones Unidas como empresa responsable que somos porque estamos en este lugar, es el trabajo que hacemos de
la no contaminación, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la cultura, y realmente toda la gente es como cuando se va de acá, se va con una transformación, y eso tiene que ver mucho con el equipo. El equipo desde que llega, recibe al cliente hasta que se va, es de constantemente contarle una experiencia. Experiencias, como te lo dijo recién Itatí, ya sea desde la selva misionera, las cataratas, los animales, todo el que vive dentro, porque así el agua sola es un agua que cae. Hay mucho, mucho viviendo dentro, microorganismos dentro de esta selva que es maravillosa. Hay mucha cultura. Bueno, como ya sabes perfectamente, somos amantes de la yerba mate que se produce acá exactamente en este lugar, en Misiones, y también productores del té. Entonces también tenemos la experiencia del té, de la yerba mate. Tenemos experiencias permanentemente con nuestra cultura local, con nuestra fusión de sabores, porque ustedes sabrán que Misiones, el originario era un guaraní, pero acá conviven en Misiones más de 90 comunidades de Europa y del mundo. O sea, hubo una fusión muy fuerte que se ve en la comida. Entonces el pasajero que viene se enloquece, dice, no puede ser que yo encuentre este sabor mediterráneo, pero con sabores autóctonos. Una mandioca incluida en una paella, por ejemplo, en vez de la papa. O sea, es algo fantástico porque todo el mundo se asombra. Acá se producen cosas maravillosas, por ejemplo, los licores de fruta. Los licores de fruta es algo fantástico, que se hace un mousse de maracuyá, que se hace una comida al aire libre. Nos encanta utilizar siempre los diferentes escenarios, por ejemplo, los escenarios de la selva, las cascadas. Nosotros en cualquier lugar, inclusive en el centro de Iguazú, encontramos por todos lados arroyos y vertientes. Es un lugar lujurioso, hermoso. Entonces eso lo transmitimos desde que llega el cliente, pero sobre todo el cuidado que tenemos con él, la responsabilidad desde que llega hasta que se va, de cuidar también de acuerdo a la personalidad que tiene, qué es lo que más le gusta, la sensación que tenemos con él, le transmitimos y hacemos una empatía maravillosa. Eso hace que siempre las encuestas sean buenas y excelentes. Buenísimo. Porque esa es nuestra misión. Patri, dos puntos que me gustaría que compartamos. Uno es las experiencias de té, de degustación de té. Comento que Patri me ha regalado una degustación de 12, 16 té, que mi hermana mayor degusta los martes a la noche cuando me viene a visitar, porque también es un amante de los té, de los blend de té. Y la experiencia de cocina. Esto, por favor, desarrollámelo un poquito. Y después, el otro punto que vos tienes como una inclinación especial y que la transmitís y que nosotros nos sumamos, que es el contacto con los pueblos originarios, los guaraníes, en la excursión fantástica esa que has inventado, desarrollado, que estás promoviendo. Qué interesante tu pregunta, Carlos, porque el tema del té es algo tan profundo. Acá nosotros tenemos el cultivo del té del siglo pasado, en los años 30, vino un japonés con unos plantines de té y empezó a cultivarlos en el centro de la provincia de Misiones, que es Oberá. De ahí en más se desarrolló de una forma increíble, y ustedes saben que el té verde, el té negro y el té rojo son uno de los tés premiados en el mundo de Misiones. Obviamente, gran parte se queda en Misiones y el resto se va en exportación. Acá, cuando vinieron los presidentes en el G20, vino una sommelier de té, la más famosa de Argentina, llevó los tés misioneros y empezó a hacer los blend. Los blend podemos tenerlos actualmente acá, y cada pasajero lo puede hacer a su gusto, porque tenemos todo el detalle con un sommelier de té, en la cual hicimos una casa que se llama La Botánica, y al que le encanta esta pasión, podemos hacer una degustación té con diferentes tipos de comidas nuestras. Es fantástico, es delicioso. Pero bueno, lo más importante de todo esto, que el cliente puede hacer su blend y se lo puede llevar a su país de origen con el mejor té del mundo. Consecutivamente también hacemos la degustación de yerba mate. La yerba mate también, está la yerba mate orgánica, la yerba mate a la antigua usanza, que era la forma de tatacuá, que era sapecada, era cocida. Ustedes saben que la yerba mate es un árbol, que acá recién, a principios del siglo pasado, vino un gran científico, que fue Bertoni,
y que descubrió cómo se cultiva la yerba mate. A partir de ahí se dejó de, porque antes se explotaba el mensú, que era el obrero que se subía al árbol y cortaba el árbol en la selva. Entonces ahora podemos acceder a esto y toda la Argentina, gracias a esta forma de cultivo, puede tomar ese mate orgánico delicioso que solo en Misiones se hace. Estoy muy orgullosa, como se darán cuenta, de nuestros productos, porque son productos muy cuidados. Aún se sigue cuidando todo lo que es el productor pequeño, que se cuida muchísimo cuando nosotros hacemos una compra de un producto determinado para llevar a nuestros hoteles o tener, yo soy presidente también de acá del HT, y también cuidamos mucho que el local se siente identificado con no perder ese trabajo que lo viene haciendo hace muchos años. Las mermeladas, los tés, por eso la mermelada, el té es algo que se conjugan, yo digo, igual que la fruta, porque como es un lugar con tanta biodiversidad, tiene muchísimas frutas. Acá ustedes la fruta que quieren la consiguen, están las autóctonas y las que se han adaptado. Entonces cuando es una tarta, ¡ay, qué hermosa esa tarta! Sí, una tarta de mora, acá todo el año tenemos fruta. La palta es algo que es natural para nosotros. Los 365 días de año, además, que es sumamente barata, es económica. Yo me recuerdo en Europa un mango, una palta, ¡uy, carísima! Acá para nosotros no es nada, porque en nuestra casa, en nuestro patio tenemos. Claro. Así nos pasa. Una banana, la banana, tenemos los racimos de banana. Entonces, todo eso lo convertimos en nuestras tartas cuando hacemos el té o cuando hacemos un mate para un cliente, y se va con esa sensación de maravillosa, de abundancia. Hay bien, mucha abundancia. Bien, Patricia. Saber entonces que si un pasajero quiere vivir esta experiencia de hacer su propio blend y llevarse su té o la experiencia de la yerba mate o la experiencia de asar un pacú o un dorado, lo puede hacer ahí. Bueno, ahora pasamos nuevamente a Itatí. Itatí, cuéntame, a ver, la experiencia esa de subirse a un helicóptero. Bueno, en este momento no podemos hacerlo porque momentáneamente por el tema de la pandemia, pero sin duda es algo, es un must, algo que debemos hacer cuando venimos a visitar o vienen a visitarnos aquí en nuestro destino, poder tener la oportunidad de avistar las cataratas desde arriba, desde el aire. Y Tati, a ver, te interrumpo, sí, como siempre. A ver, haceme un stop. Pará ahí, haceme un paneo que estás caminando por el hotel, que quiero ver el maravilloso hotel Meliá, que está recientemente inaugurado y remodelado. Mirá, ahí vamos por el pasillo. Bien. Hola, Patri. Bueno, mirá lo que es eso, las vistas que tenemos desde los salones, del comedor, del restaurante. Bueno, impresionante. Bueno, estábamos en el helicóptero entonces. Me parece que nos llevan una aventura las chicas, ¿eh? Helicóptero, sí, con el helicóptero. Bueno, sigo sobrevolando entonces. El tema del helicóptero es la posibilidad de que el pasajero pueda ver las cataratas desde el aire, y es la sensación de la postal. No sé si tuviste oportunidad alguna vez de ver las postales que se venden, que se muestran en todo el mundo, de las cataratas aéreas. Pero tuve la oportunidad de subirme al helicóptero, me morí de miedo, Itatí, no sabes lo que era eso. Tenía, pero bueno, esa imagen vértigo, en este momento es impresionante, mostrando. Pero bueno, porque yo tengo vértigo, bueno, ahora no, pero bueno, en su momento tuve, y tenía una sensación terrible, pero la imagen es gloriosa. Sí, ¿no? Sin duda, yo creo que hasta el que tiene vértigo se anima, y me ha pasado de tener pasajeros con cierta aprehensión a volar, lo hicieron y volvieron chochos, maravillados, y creo que se iban a perder esa sensación de poder ver las cataratas desde arriba si no vencían ese pequeño obstáculo. Aquel que tiene la posibilidad de hacerlo, los invitamos a que lo hagan, porque es bello poder ver desde arriba, es ver los dos parques nacionales, es ver la forma del río, cómo el río llega a precipitarse cayendo en los 80 metros de altura que forma el Salto Mayor, que es la Garganta del Diablo. Es poder ver el resto de los saltos. Tengan en cuenta que las cataratas del Iguazú son las más anchas del mundo, y toda esa experiencia de formas, figuras de selva y encuentros con las aguas se ven desde arriba, desde el aire. Desde abajo podemos tener contacto con lo micro, con las aves, las hormigas, las arañitas.
el detalle de los líquenes y de los hongos. La selva tiene muchísimo para mostrarnos, pero las cataratas pueden ser muy bien vistas desde arriba, desde el helicóptero. Así que tenés razón. Y Tati, me parece que, que estás adentro de una habitación. Me parece que te metiste en una habitación. ¿Dónde estás? Sí, pasamos por una habitación, pero volvemos. Volvemos, Carlos, y te enseñamos el detalle. Estamos en la suite, ahora la veo, la reconozco. ¡Qué impresionante! Mirá qué bello para 12 personas, un almuerzo, un desayuno. Mirá qué bella este living con esta vista fantástica. Vamos qué a subir y vamos a ver una habitación. Miren, qué acá lindo, qué hermoso. Es un mueble reciclado. Es único, único. Además, tiene en cuenta también la cultura local. Miren esta escalera, qué bella, con lo que hacen los guaraníes, con los tucanes, con todo lo que es nuestra cultura local. Acá tenemos un yacaré, acá tenemos nuestro emblema máximo, que es un yaguareté, que nosotros somos parte del proyecto de yaguareté, pero miren qué bella esta habitación, maravillosa, con estas vistas que son únicas. Bien, muy importante que desde la habitación se ve perfectamente la garganta del diablo, miren. Pero acá está la garganta del diablo. ¡Wow! ¡Mira lo que es el baño ese! ¡Venga, venga! ¡Mira lo que es la garganta del diablo! ¡Miren qué bello que es! ¡Patri, reservame una semana ahí, por favor! Sí. Vamos a contarlo, miren qué fantástico esto, es único, soñado. Podéis salir en... Podés alistarlos envuelto en toallas del baño y ver la garganta del diablo. ¡No! ¡Mirá lo que es eso! ¡Increíble! ¡Buenísimo! ¡Fascinante! Ya me enamoré de esa habitación, ¿eh? Ahí, ahí, poné una reserva ya para Victoria y Carlos. Bueno, vamos para abajo. ¡Patri! Y, sí. ¡Patri! Y esa habitación tiene reserva, tiene piscina privada, ¿no? Sí, mirá la piscina que tiene. Ahora vamos a ir hasta allá. Mirá lo que es eso. ¡Wow! Y en pleno piscina. Julio, 28 grados, así que perfectamente podemos estar ahí dentro de la piscina si fuese en tiempos normales. Mirá el jardín vertical que tiene. Uy, me parece que tenemos una sorpresa ahí abajo, ¿eh? A ver ese fuego. Qué mágica que lo tenía. Ahí van las dos princesas. ¡Ah! Tienen camarógrafo. La madera. Acá estamos en la ciudad presidencial, pero todas las que son habitaciones vista a las cataratas, todas tienen esta vista, absolutamente todas. En este caso, como esta habitación específicamente tiene este plus, que ahora le vamos a mostrar, es una presidencial, que tiene absolutamente todo lo que tiene una casa. Entonces es maravillosa. Ahora claro, vamos a ir para el sector que le queremos mostrar y darle una sorpresa solo para ¡no! usted. ¡No! A ver, única. ¡Prendieron sí, fuego! ¿Saben que soy un loco del fuego? El otro día enloquecí sí, cuando prendieron el fuego en la Patagonia. Melía, que es la máxima autoridad acá para hacer unas comidas deliciosas y fusión de sabores con su equipo maravilloso. Es el ¡hola, equipo! ¿Está Maynor por ahí, Patri? ¿Está Maynor? Sí, Maynor está. ¡Hola, Maynor! ¿Dónde estás? Ya viene Maynor enseguida viene Maynor. Pero mientras tanto... Acercate al fuego, Patri. A ver, ¿qué nos están cocinando? Una boga, estamos haciendo una boga con vegetales a la parrilla, así que después de la entrevista tenemos para almorzar todos juntos esta boga. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo se dice el nombre? Hernán Roldán. Hernán, ¿es muy difícil pescar la boga? Y acá en el río se puede pescar la boga, el surubí, el dorado. Bien. ¿Y vos como chef, cuál es el que recomendás? ¿Hoy hiciste boga porque es tu plato preferido? No. Hoy elegimos boga porque siempre hacemos surubí y bueno, para salir de lo típico elegimos la boga. Comentame cómo se cocina. No, acá lo tenemos directamente a las brasas. Lo marinamos un poco con ralladura de limón, un poco de limón, manteca. Ah, no, lo que es esa boga. ¿Cuánto pesa? Se ve bastante grande, está divina. Y estas dos kilos. Ah, mirá. Uy, ese fueguito.
Esa piscina, mirando las cataratas de Iguazú, un fuego, y el chef como Hernán, me muero, yo quiero estar ahí ya. ¿Cuánto tiempo la vas a dejar, la boga? Hola, Maynor, ¿cómo va? ¿Todo Hola, ¿qué bien? tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a Bueno, qué bueno todos, ¿eh? verte nuevamente. Bueno, qué Bueno, ahora nos alegría. hacemos. Yo creo que aquí con el sol, tomando un poquito del sol iguacense, maravilloso que tenemos el día de hoy, ¿eh? Donde quiera. Cuéntame, Maynor, cuéntame, cuando te dijeron que te mandaban de gerente al hotel, ¿qué sentiste? Bueno, mira, un reto tremendo porque estaba llegando a una propiedad que tiene una ubicación privilegiada y tener una ubicación y aparte un lugar que realmente requería que convertir este lugar en lo que hoy día tenemos, toda una experiencia que es lo que le ofrecemos a todos nuestros visitantes, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. ¿De qué país sos tú? Que no recuerdo. Originario de Costa Rica, Ah. pero con muchos años en México y ahora digo que soy ciudadano del mundo porque me ha tocado aperturas en diferentes partes del mundo y bueno, esto me ha dado la oportunidad de conocer mucho las culturas y ir formando mi conocimiento a nivel hotelero y a cada propiedad que voy, pues de alguna forma u otra va a aportar mi granito de arena, ¿no? Maynor, ahí en medio de esa selva estás como en tu tierra, Mira, porque sí, cuando llegué por primera recuerdo, vez, recuerdo cuando allá llegué en por Melía primera vez Conchal, al... es muy parecido estar en la Sí, piscina justo, con los justo, monos justo. ahí alrededor de la piscina. Fíjate que cuando llegué por primera vez me fueron a recoger al aeropuerto y venía yo viendo por las ventanas la naturaleza y cuando me hablan de vos y todo esto, en Costa Rica también hablamos de vos y yo decía, bueno, ya regresé a Costa Rica, así que feliz de la vida, ¿no? Y bueno, el proceso de adaptación en Iguazú fue muy, muy rápido porque la gente aquí tiene un corazón tan grande, es gente muy cercana. Y eso ayuda para que tú te sientas en casa, ¿no? Y ayuda para que también puedas avanzar en todo el tema de los estándares de los hoteles, cómo llevas y cambias la mentalidad de las personas en función de crear una cultura de servicio mucho más cercana y crear esa experiencia que realmente buscamos en nuestra propiedad. Qué bueno. Volvamos a la parrilla. Bueno, allá entonces tenemos un famoso tico gerenciando uno de los mejores hoteles de la Argentina con vista a las cataratas y un chef ahí que está feliz haciendo su asadito de pescado de boga. Bueno, difícil ahí prender el fuego, veo que hay mucho viento No, o fue no. fácil. No, no hay tanto viento hoy, el día Ah, de hoy. ok, se mueve nomás entonces. Sí. Bien, contanos cuánto tiempo de cada lado pones la boga, cuál es el punto justo. No, acá entre 10 minutos de cada lado ya está impecable para poder comer. Buenísimo. ¿Y con qué se acompaña? Hoy lo vamos a acompañar con vegetales acá grillados a la parrilla. Qué Y bueno, unos qué limones bueno. quemados para después saborear el pescado. Bueno, lástima que no tengo aviones, porque si no me tomo uno y ya voy en 2 minutos para compartir Me esa parece que no vas a maravillosa llegar. boga. Me parece que no vas a llegar. En 10 minutos no llego. Bueno. Bueno, Bueno, estás invitado para cuando quieras acá al hotel y poder disfrutar de una boda de surubí y de los platos que tenemos espectaculares acá con el grupo de cocina. Si quieres hablar un poquito de... cuéntame cuáles son los platos principales del hotel, los Bueno, que ofrecen y los que más salen. ahora justo estamos en el proceso de cambio de menú para nuestra apertura, tener todo renovado y para que la gente pueda volver a ver nuestro hotel y nuestra vista maravillosa de las cataratas. Y mira, una de las Buenísimo. cosas, también voy a entrar aquí conjunto con el chef y con todo el equipo, pero también una de las cosas comentarte es que todo lo que estamos utilizando son productos de la región y queremos ensalzar esto de la cocina misionera, ¿no? ¿Cómo logramos que el hotel ofrezca productos de la zona, ¿no? Pero también quería comentarte que estos que están haciendo hoy acá ellos es parte de la experiencia que nosotros ofrecemos a los huéspedes que se alojan en esta habitación. Esta habitación tiene una serie de inclusiones que van desde el transporte, vida y vuelta al aeropuerto, tienen servicios de masajes en la habitación,
tienen un Red Level Host, que es una persona que está 24 horas con ellos, dándole seguimiento puntual a cada una de las necesidades que ellos tienen. Y aparte de esto, se les da una cena o un cóctel como cortesía en la habitación, en donde los chefs vienen acá, preparan todo este setup y se les prepara los alimentos al momento, se interactúa con ese cliente y se preparan bebidas a través de una mixología especial que tenemos para esta habitación. Así que esta habitación engloba no solamente la infraestructura, sino que la experiencia culinaria, la experiencia del spa, la experiencia de tener una persona que está en seguimiento con ellos durante todo este tiempo. Y como te decía, es parte de las experiencias que nosotros ofrecemos a los clientes, ¿no? Para nosotros es muy importante que el cliente sepa que no viene solamente a Iguazú a ver las cataratas, sino que el estar aquí en el hotel es una experiencia desde la piscina. Tenemos un bar espectacular en la azotea del hotel, que es el rooftop. Es una vista fantástica con un menú de mixología espectacular, hecho por una bartender, la mejor bartender de la Argentina. Y bueno, todas esas forman parte de la experiencia que nosotros como hotel ofrecemos. Y bueno, qué decirte del trabajo que hacen todos los chicos, ¿no?, en el hotel, porque creo que ellos son la magia, son la pimienta, hablando un poquito de gastronomía, son la pimienta que hace que el huésped se vaya feliz. Así que yo personalmente estoy muy agradecido con todo el staff que tengo trabajando conmigo, porque son los que realmente hacen que esta magia y que este sueño se convierta en realidad a cada uno de los huéspedes que nos visita en este hotel y que visita Iguazú. Porque en realidad, como bien sabes, Iguazú tiene una serie de hoteles que son sumamente importantes también, que unos que están ubicados en la selva, otros en el pueblo, y cada hotel genera una experiencia, ¿no? Y yo creo que lo importante de vivir la experiencia de las cataratas es vivir todo Iguazú, ¿no?, con todo lo que ofrece el destino. Así que, bueno, yo los invito a todos y los dejo porque seguro querrán mostrar un poco más de lo que estamos preparando, y yo agradezco muchísimo esta oportunidad de dar a conocer las bellezas de nuestro hotel y del destino también. Gracias Maynor por compartirnos. Bueno, ¿esa boga ya la tendremos que dar vuelta o todavía no? Ya casi estamos, ¿eh? En unos 5 minutos. Ah, buenísimo. Bueno, vamos entonces con Patri. No, lo que son esas vistas, esa piscina. Bueno, impresionante. Pueden sentarse. Patri y Tati, ¿están por ahí? Sí. Bueno. ¡Qué paisaje, amigos! Con esa vista, tomarse una cervecita ahí, una copa, un aperol. Nos tienen prohibido tomar alcohol ahora, porque Patricia dice que no, pero trajimos unas botellitas con agua, ¿no, Pati? Pero sí, esta agua es fantástica, porque el agua que se produce es misionera de las cataratas. Es un agua transparente, divina, que es la que le ofrecemos a los clientes que vienen desde Europa, desde todas partes del mundo. Es maravillosa, desde nuestra agua. Ah, tiene un secreto. Esta agua, el que toma sí o sí tiene que volver, esa es nuestra leyenda, o se queda directamente a vivir acá. Tiene payek, o sea, que tiene algo que no se puede decir sino un encanto, te encanta. Hay que volver. Bueno, chicos, muchas gracias por su tiempo. La puesta en escena, esta sorpresa que nos dieron, no sabía. Me imaginé que ibas a estar en la oficina, Patri, y nos sorprendiste bajándote en el hotel y luego ofreciéndonos esa exquisita boga y ese fuego divino con vista a la garganta del diablo. Bueno, te dejo que cierres este vivo, Patri. Desde el fondo de mi corazón te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu esfuerzo, te admiro por tus iniciativas que tienes hacia las comunidades guaraníes, hacia la conservación del medio ambiente y tu inclinación hacia la naturaleza. Bueno, primero agradecerles profundamente de darnos la oportunidad de mostrar algo que amamos tanto, que es nuestras cataratas y todo lo que tenemos en Puerto Iguazú y la provincia de Misiones. Agradecerte por todo lo que haces por el turismo a nivel mundial,
Eso es un pilar muy importante en la cual muestra nuestros recursos naturales y culturales, que sin vos no podríamos llegar a donde estamos llegando. Y también agradecerle a Minor personalmente, que es otra persona excepcional, que lo adoramos, que justamente comulga con el pensamiento que tenemos nosotros de cuidar absolutamente todo, como te acabo de decir, todo lo local, ponerlo en relevancia. Cuando venga un cliente, que se lleve la mejor sensación de estar comiendo comida de cercanía y rica, y preparada por gente nuestra de acá, con sus secretos, que cada uno tiene su secreto y nosotros tenemos muchos. Acá también está Miriam, agradecerle, que es nuestra guía de hace muchos años, que acompaña a todos los pasajeros que llegan acá al destino. Y bueno, somos un equipo. Nosotros, vos desde hacernos conocer, y nosotros acá esperándolos con todo el amor y la pasión que nos realmente nos caracteriza. Es una pasión y un amor que tenemos por lo que hacemos, que nos hace investigar cada vez más. Lo que has mostrado hoy es un pedacito de muchas cosas que tenemos más. Así que un fuerte abrazo, bueno, amigo. Y un abrazo grande. Los abrazo fuertemente, y vamos para adelante, que todos juntos salimos para adelante. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Chao, Carlos. Gracias, gracias, gracias por su esfuerzo. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos por el acompañamiento. Hemos disfrutado muchísimo, bueno, yo he disfrutado muchísimo con estas sorpresas que nos ha dado Iguazú. Y nos vemos entonces el próximo jueves a seguir descubriendo las maravillas de la naturaleza que tiene nuestra patria. Bueno, feliz Día de la Virgen nuevamente en el Día de Itatí, y nos vemos el jueves que viene. Cuídense. Chau, 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 chau.